Cristo jesús para buena sola acordaos de que en vosotros los que tenéis en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por lo que se Una vez más, el tiempo tan especial sobre la Torah y las Escrituras. Espero que me puedan decir cómo están escuchando, eh, cómo está el audio. Aquí están ya conectados Vladimir Villegas de Santa Cruz, Lorenzo de Luque, Eva Ojeda de Lambaré, María Plasencia de Asunción, Rosa María Fabián Báez de Ñimbú, Fidel Campuzano de Limpio. Aquí están. Esos son los que nos están escribiendo. Ustedes pueden escribir también en el chat de en el chat del Facebook, ¿no? Del de YouTube, de YouTube. Claro, están más ahí y a todos los que están ahí conectados también. Un saludo grande, ¿no? Un saludo grande. Se escucha bien, dice hermano Fidel Campuzano. Amén. Dice. Bueno, el tema de hoy. Hechos 19. Eh, versos 13 al 22. A ver, para hacer una, una reconstrucción rápida, ¿cómo aconteció todo esto? Vamos a hacer una leída, ¿no? Aconteció que, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones, no sé si le está saliendo la Biblia a, a ellos. A ver. Le está saliendo así ah, ahí está saliendo la biblia asunción Ah, asunción Sí, asunción <laughs> asunción eh, y hallándose de ciertos discípulos les dijo recibiste el espíritu santo cuando creíste y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay espíritu santo entonces dijo en qué pues fuisteis bautizado y ellos le dijeron en el bautismo de juan eso ya habíamos explicado todo cuando se refiere al tema de Espíritu Santo, se refiere al entendimiento que habla sobre la Torah y la Escritura. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? O sea, ¿qué tipo de entendimiento? Entonces lo que recibieron. Ellos le dijeron: el bautismo de Juan. Fuimos guiados por la enseñanza que Juan nos dio. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en el Mesías Yeshua. O sea, que lo que Pablo. El trabajo de Pablo fue preparar el camino a, a Yeshua y a los que iban a recibir a Yeshua. Ese fue su, eh, se puede decir, el ministerio. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua, o sea que fueron instruidos de acuerdo a la enseñanza que Yeshua estaba dando. Fueron a, aumentó su conocimiento. Y habiendo impuesto Pablo las manos. Eh, habiéndoles impuesto para las manos, vino sobre ellos el rúa jacodés y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto me ha explicado que este es un acto de eh, compañerismo, de reconocimiento de compañerismo y que este entendimiento muchas veces hace que vos empieces a hablar cosas que son guiadas por el espíritu, porque empezás ya a comprender la palabra que antes no comprendía. Eran por todos unos doce hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses. Entonces explicó en la sinagoga después Pablo, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Elohim. Pero, ¿qué pasó? Mientras explicaba en la sinagoga, endureciéndose alguno y no creyendo, maldiciendo el camino inclusive delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, hay una escuela donde este tal tirano tenía su local para enseñar la palabra y pablo ya que no tuvo la oportunidad de abrir de abrir el corazón a los judíos en la sinagoga al contrario se encontró con opositores a los que querían escuchar la palabra él los llevó a ese lugar y ahí empezó a compartir durante un largo tiempo 10 así continuó por espacio de dos años esto es en éfeso pablo está en éfeso de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Yeshua. O sea, no porque Pablo les pareció a todos, sino las personas que venían ahí eran instruidos allí en el, la escuela de Tirano. Y de ahí algunos iban, inclusive dice que algunos fueron desde ahí a fundar eh, congregaciones como la eh, colosense o tesalonicense. Y ahí entonces se iba conociendo la palabra, o sea, siempre es importante cuando vos puedes enseñar la palabra eh, perfectamente y esa persona que aprendió luego va y vuelve a enseñar y esa persona vuelve a enseñar también, así todo como todo lo que yo aprendí en este tiempo, ahora lo estoy enseñando, lo estoy transmitiendo. No es que yo nací sabiendo todo. Mauro Ramiro Lazo, muchos saludos desde Bolivia, aquí volvió el frío, muy frío. Saludos, Mauro Ramiro. Y así Dios, Elohim, milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ya que hay que entender muy bien, enfermos y espíritus tiene una relación. Por lo menos lo que ellos entendían. Ellos entendían. Que la enfermedad, la enfermedad era causado por alguna fuerza que ellos le llamaban espíritu, porque espíritu significa un aire, un aliento, un poder invisible. Eso significa, nunca espíritu significó una persona. No crean ustedes que espíritu quiere decir un ser o un individuo. Le personifican a cosas que no ven. Le, da, le dan, le hacen... ¿Cómo se puede hablar? Le convierten en un ser a algo que no pueden ver, pero pueden sentir. Y a eso nosotros le llamamos fuerza. Entonces esas enfermedades se iban y de ellos, y bueno, ahora Pablo oraba por ellos, clamaba por ellos, y esas enfermedades se iban, porque empezaba a llegar la fe, la esperanza. Nuestro cuerpo tiene la posibilidad de restaurarse. Nuestra hermana Silvia Domínguez, buenas tardes, desde Panamá también se ha conectado. Ahora, ahora entramos en el capítulo 13. Perdón, versículo 13. Pero el tema de hoy. Pero lo, esto, bueno, entonces aquí Pablo eh, sanaba. Pero algunos, esto, fíjense que el 13 es, parece que un relato que como que cambia de cuadro. Probablemente aquí, algunos que estaban eh, escuchando, viendo los milagros que hacía Pablo, les interesó y se dieron cuenta que ellos usaban mucho que Pablo usaba mucho el nombre de un individuo llamado Yeshua. Tal vez ellos ni siquiera le conocían, ¿no? Pero Pablo usaba ese nombre y vieron que muchas personas fueron sanadas, que fueron librados de espíritus que malos, ¿no? Pero algunos de los judíos, y atiendan bien, ¿quién eran estos? Eran judíos, no eran griegos, eran judíos, exorcistas. Judíos exorcistas. Y hoy vamos a explicar un poco qué es esta palabra exorcistas. Ambulantes, otra vez. ¿Por qué? Porque muchos tenían su, su local. Muchos judíos tenían su local o su lugar donde vos le llevaba al enfermo o al que estaba trastornado por algún disque espíritu. Y estos... ¿Cómo le liberaban? Atiendan muy bien lo que vamos a aprender. ¿Cómo estos exorcistas le liberaban a estas personas que estaban trastornadas? ¿Cuál era la fórmula mágica? Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron, fíjense acá, invocar el nombre del Señor Yeshua, del Adón Yeshua. Sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: ¿Cómo es que ellos quisieron invocar? Os conjuro por Yeshua, el que predica Pablo. Os conjuro por Yeshua, el que predica Pablo. Os conjuro. Os conjuro. Acá, cosa muy interesante que tenemos que entender: eh, esta palabra invocar. ¿Se acuerda que en una parte dice todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo? Esa se relaciona con eh, yo me voy a conectar. Invocar es igual que quiero como conectarme. Entonces, quiero conectarme al Todopoderoso y voy a usar un medio. Nosotros, por ejemplo, cuando quiero conectarme, no sé, a la página web de tal, entonces utilizo una red o un utilizo un, un código utilizo un ¿qué se puede usar otra cosa? una señal wifi entonces me conecto con ustedes por ejemplo ahora para conectarse con esta transmisión entraron no sé a su YouTube abrieron su teléfono pusieron su ese significa invocar me voy a conectar entonces necesito para conectarme un medio y ese medio es el nombre de Yeshua pero nombre significa vivencia actitud entonces, si yo quiero conectarme con el Todopoderoso a través de Yeshua, entonces tengo que tener su vivencia, su tengo que tener su enseñanza. Tengo que tener su y sí, las cosas que instruyó. Pero qué creen? Estas personas están usando correctamente esta invocación? Claro que no. Claro que no. Anteriormente, ¿no? Para invocar a los dioses, ¿no? Se hacían todos rituales, ¿no? Y los dioses tenían que aceptar esos rituales. Bueno, entonces intentaron, entonces, invocar el nombre del Señor Yeshua sobre los que tenía espíritu inmundo. Vamos a la nota 13. Eh, nota 13. Aquel que mediante, es, ¿qué es un, este creo que significa que es un exorcista, qué es un exorcista, no, no está acá la palabra, pero que es un exorcista, aquel que mediante conjuraciones, juramentos, fórmulas mágicas, aleja a los demonios muy temidos también por los judíos. O sea, no es simplemente alguien que eh, viene y te dice fuera de mono, sino tiene fórmulas, tiene palabras. Ustedes siempre escuchaban decir los magos, va eh, carabán, si quiere boom, va boom, push, así, ¿no? <laughs> Como decía antes, eh, eh, palabras mágicas. Habla eh, cada pata de cabra, si no sale hoy, habla algo así, ¿no? Bueno, los exorcistas tenían sus fórmulas. Y estas fórmulas muchas veces eran una práctica especial de ellos. Entonces muchas veces ellos estaban creído que a través de estas palabras que pronunciaban se manifestaba un poder de ellos que combatía con ese extraño fenómeno que estaba ocurriendo sobre una persona. Ellos sentían eso y muchas veces estas personas que tenían estos llamados espíritus, o yo creería más bien que eran trastornos. Al escuchar ese tipo de fórmula, increíble, por increíble que parezca, reaccionaban. O se molestaban o se tiraban o, o hacían efectos <laughs> especiales. Ya ustedes entenderán ¿no? lo que está ocurriendo acá. Entonces, este tipo de personas eran expertos en tener palabras por las cuales. Cambiaba la actitud de las personas. Producía inclusive en ellos o temor, o rencor, o odio, o miedo. Era el nombre. Entonces, bueno. Entonces, ahora ellos vieron que constantemente este hombre Pablo, cada vez que mencionaba el nombre de Yeshua, ocurría algo. Tiene el nombre de Yeshua, el nombre de Yeshua. Entonces ellos entendieron: ah, este Yeshua debe ser algún nombre eh, simbólico, debe representar alguna fuerza especial. Vamos a utilizarlo también. Vamos a invocar ese nombre para poder liberar. Entonces ellos querían agregar a su lista de conjuros o de fórmulas el nombre de Yeshua. Sin entender quién era Yeshua, ni por qué Pablo estaba usando el nombre de Yeshua. Yeshua Pablo no usaba el nombre de Yeshua como fórmula. Pablo usaba para hacerle entenderle, según las enseñanzas que yo le di de mi maestro Yeshua, yo le estoy dando a ustedes la forma de ser libre de estos trastornos. Bueno, entonces, ¿qué es un exorcista? Aquel que mediante conjuraciones, juramentos, fórmulas mágicas, aleja a los demonios. O sea, esta palabra demonios para ellos era fuerzas sí. inentendibles. Y después voy a explicar qué significa demonio de acuerdo a la filosofía griega y la filosofía hebrea. Muy temidos también por los judíos. Quien por el uso de la fórmula mágica, conjuros, pretende expulsar demonios. Y eliminar su influencia. Pretenden. En el Nuevo Testamento menciona a siete es, eh, exorcistas ambulantes, hijos de un sumo sacerdote. Y miren quiénes eran los que practicaban esto. Los sacerdotes, los coanim. Esto era una práctica sacerdotal. Claro, ya totalmente ellos desviados de la verdad. Porque la palabra que podía liberar a las personas de trastorno, sea cual sea, era lo que estaba escrito en la Torah. Pero ellos ya habían salido, porque ellos habían adaptado a un sistema eh, pagano, el cual utilizaba metodología que no tiene nada que ver con la instrucción que el Todopoderoso daba, cosas que hoy en día están muy pegadas en, en el cristianismo tradicional. No crean ustedes que esa, esa forma de expulsar demonios, de hablar con demonios, de, de hacer cosas raras, eso viene de, de la palabra, eso viene de prácticas paganas de antes. Dice, hijos de un sumo sacerdote judío de nombre Epsebas, que intentaron en vano alejar unos demonios mediante el uso del nombre de Yeshua como fórmula mágica o medio de encantamiento. O sea, esa también era la forma que, encantar, de encantar manejar a esta persona, controlar. Por ejemplo, tenemos textos en Lucas 11, 14. Estaba Yeshua echando fuera un demonio. Esta palabra demonio muchas veces se entiende como la enfermedad. Ellos le llamaban demonio a algo que no comprendía, algo para, en el caso de los judíos, ellos entendían que era algo que estaba produciendo algo negativo en una persona. Entonces era un demon, una fuerza espiritual no identificada. Y Jesús dice que estaba echando, o sea, estaba también usando la fórmula para liberar a estas personas. Él tenía su fórmula, que era mudo. Y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Entonces dice que acá este era mudo. ¿Cómo Yeshua pudo hacerle hablar? Y uno diría, Yeshua usó fórmulas mágicas, Yeshua usó eh, magia o fórmulas exorcistas. Hay que entender que el objetivo de Yeshua no era exorcizar, ni no era hacer muchas señales. Cada señal tenía un, un propósito. O sea, con cada eh, milagro, que está escrito, por lo menos los escritores no querían enseñarnos sobre el poder del milagro, sino el significado de ese milagro. En este caso, ¿de qué le liberó a este hombre? De un demonio que no le dejaba hablar, que no le dejaba expresarse. Y una vez liberado de esa fuerza, este hombre puede expresarse. ¿Y para qué el Todopoderoso quiere que uno se exprese? Primero, para dar honra y gloria al Todopoderoso, para poder alabarle, para poder decir, grande sea tu nombre. Por eso la mayoría de los que empezaban a recibir el entendimiento de Yeshua, dice que hablaban en lenguas. ¿Qué significa lenguas? Empezaban a testificar las maravillas del Eterno, empezaban a hablar cosas eh, que se relacionaban con, con la creación, con el Todopoderoso. Y aconteció que salido el demonio, miren. Ahora, este, este estilo de decir eh, el demonio salido, entró, es, un, es una expresión que ellos tenían. Para ellos puede ser que creían que este eh, hombre es mudo porque una fuerza que ellos no ven, pero que está dentro de él, le está, le está impidiendo. Entonces ellos le personificaban a esa fuerza y por eso le dice salido el demonio. Entonces le llamaban... Demonio. El mudo habló y la gente se maravilló. Pero ellos nunca vieron al demonio del de, de mudismo. Y dice acá: Pero algunos de ellos decían, por Belzebú, Dios pagano de la suciedad, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. O sea, como los fariseos no querían aceptar a Yeshua como una persona que tenía también poder para liberar a las personas de trastornos o de enfermedades raras que ellos no podían identificar, porque esto era poder. Entonces ellos atribuían de que esto era porque él era un seguidor de un tal dios llamado Belcebú o Balsebú, que era conocido como el dios de las moscas, un dios asqueroso al que se le adoraba haciendo excrementos alrededor. Y entonces ellos miren a dónde a dónde le rebajaron a Yeshua, vos sos seguidor de ese Dios de la mugre, de ese Dios de la suciedad. Y ese Dios es lo que te da este, estos conjuros. Pero la pregunta, ¿a quién Yeshua estaba sirviendo? ¿Cuál era el Dios de Yeshua? ¿Era Belcebú o el Todopoderoso? El Todopoderoso. Pero para humillarle, ellos le trataron de esta manera. Mateo 26:63, mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Elohim viviente que nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Fíjense que aquí cuando esto es cuando está Yeshua ante el concilio y le están acusando, y este sacerdote trata de usar una palabra de, de una de sus fórmulas. Para obligar a Yeshua a que declare lo que quiere decir. O sea, estos tipos de, de, de exorcista o de maestro o de sacerdote pensaban que con ciertas palabras ellos podían hacer temblar o tambalear a cualquier persona. Es igual que hoy en día, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por el nombre. No, no es así. No hay que en vano mencionar todo de valle el nombre de Jesús o de Yeshua. Hay que tener más consideración. Hay que tener entendimiento. Esta, este tipo de personas es lo que actuaban así. En el nombre, te conjuro por el nombre, y desafiaban, y echaban maleficio, y te va a ocurrir, y te va a pasar, y te va a suceder. Entonces tenían tanto poder mental sobre la gente que la gente reaccionaba muchas veces. De acuerdo a sus conjuros. Temblaba, se aterrorizaba, oh, se desmayaba inclusive. Bueno. Mateo 12, 27. Entonces, bueno, esto cuando Yeshua le dice: después que yo le acusaron de que él estaba por el dios Belcebú, entonces, si mi poder proviene, Mateo 12, 27, de Satanás, del enemigo, del opositor. ¿Qué me dicen de sus propios exorcistas? Quienes también expulsan demonios. Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Recuerden que ellos le acusaron a Yeshua de que él estaba liberando demonios por Belcebú o por Hasatán. Entonces él le dice, Entonces, si yo, por, si yo soy eh, discípulo de Satanás o de Belcebú, ¿sus exorcistas quién es? su fuente de poder porque no me van a decir que es la Torah porque ellos no enseñan la Torah entonces a ver ellos le van a atacar también a ustedes le van a condenar porque ustedes también a sus propios exorcistas le están diciendo que son seguidores de Belcebú ahora hablemos de lo que significa la palabra demonios demonios dice alguno demonios no le tengan miedo a los demonios el demonio, el vocablo demonio proviene del griego daimon, 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 que se vincula con el espíritu divino, sabio y poderoso. O sea, para los griegos los daimon eran fuerzas celestiales, hacíamos llamar. fuerzas celestiales invisibles que se manifestaban en la vida de las personas eso era para los griegos no eran probablemente personas eran fuerzas eran fuerzas y eh, divino sabio y poderoso en, lo, en los diálogos platónicos se tiene información sobre esta entidad mentalidad griega seres divinos personificados en sentimientos tales como el Dios del amor, el Dios del odio, el Dios del dolor, el Dios del sufrimiento, el Dios de la alegría, etc. O sea, ellos creían que todos los sentimientos eran un ser. Hola, soy el Dios de la amargura, soy el Dios de la destrucción. Y a ellos, a ese tipo de eh, personajes, les llamaban demonios. Demonios. Esto era una mentalidad griega hoy en día enraizada hasta el fondo en el mundo eh, cristiano ahora pero cuál era la mentalidad hebrea no difería mucho recuerden que los griegos tuvieron mucha manipulación sobre el mundo del judaísmo en los tiempos de, de los persas cuando cayeron los persas ¿no? así que ellos también empezaron a aprender acerca de esto acerca de los demonios cuando recibieron la influencia griega, anteriormente ellos ni idea de lo que eran demonios, ni pensaban en los demonios. Entonces, ¿qué es lo que los judíos empezaban a entender? Ah, estos trastornos, estas enfermedades, estas eh, vivencias raras que tiene una persona, entonces son causados por o seres que nosotros no podemos ver. Entonces, ellos empezaron a adquirir mentalidad griega y empezaron a entender así. Entonces, ¿cómo, ve, ¿cómo cómo los griegos, cuando eran fuerzas, eh, ¿cómo se puede decir? Negativas, ¿cómo liberaban los griegos a su gente de esa fuerza negativa con conjuros, con palabras, con hechizos? Eh, tamasuz, 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 pum, así, ¿no? Como decían en Harry Potter. ¿no? Entonces ellos fueron adquiriendo esa mentalidad. Pero en realidad, cuando, vos, cuando viene la Torah... Cuando viene el entendimiento, ¿cómo nosotros liberamos a las personas que están en esos trastornos? Dándole la palabra de verdad, la esperanza de verdad. Y muchas veces entendiendo que eh, muchos trastornos son causados por enfermedades y esa persona necesita eh, fuerza de voluntad, amor, cuidado, protección, tranquilidad para liberarse de eso. La idea de los demonios, dice, eh, como el mal, es obra del cristianismo, que a su vez se apoya en el pensamiento judío que considera al demonio como un ángel caído. Ezequiel, eh, en el Antiguo Testamento, no, Ezequiel. Eh, en el Antiguo Testamento refiere al motivo de la caída del príncipe del sol. O sea. Hay una parte en la Biblia donde habla que un, un ser, pero esto es de una forma, ¿cómo se puede decir?, abstracta, donde explica que, eh, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, no?, hijo de la mañana cortado, pues, bueno, eso creo que está en Isaías y en Ezequiel también habla acerca de un, de, del querubín, del ángel protector. Porque los judíos también, en un tiempo precisamente de post babilónico, ¿no? Empezaron a entender que eh, los, en los cielos había fuerzas invisibles que ellos no veían y que traían tragedia a sus vidas. Traían mucha tragedia. Entonces, ellos comprendieron que eso era una fuerza opositora, al cual le llamaron satan La palabra Hasatán quiere decir fuerza o opositor, el opositor. Pero ellos no le veían a ningún satan por lo tanto, es solo una fuerza opositora. Pero ellos también poco a poco lo fueron personificando. Pero los judíos ya entendidos, los más antiguos, los más maduros, entendían que no era un personaje, que era un poder invisible. Y que para liberarse de ese poder invisible, porque era poder de oposición, necesitaban la Torah, o sea, la ordenanza del Todopoderoso. Bueno, entonces, ahora vimos un poquito de lo que se trata el exorcismo, ¿no? conjuros, eh, prácticas, hechizos y demás cosas. Os conjuro por Yeshua, el que predica Pablo. Ahora, el 14, dice, había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Miren, un jefe de los sacerdotes. Era jefe. Dice acá. Siete... Eh, siete de los hijos de Seba, un sacerdote principal hacían esto dice. Vamos a siete tenía siete hijos o podían ser también siete discípulos, siete discípulos. Pero respondiendo el espíritu, a ah, aquí me quedé yo como cómo se dice, como eso que se quedan. Ah, ¿Y ahora? ¿Acaso bueno no estaba explicando que son estos no son personas, estos no son y acá dice, respondiendo el espíritu malo. Pues yo le hago una pregunta. ¿Quién es el que respondió? El espíritu o la persona manif manifestando ese poder que le está controlando a través de su cuerpo. Acá, para los exorcistas, el que está hablando. Es un espíritu, pero si vos, para, si vos fuera un observador, vos no vas a ver a ningún espíritu hablando, vos le vas a ver a esa persona hablando. Pero los exorcistas están diciendo, no, vos no solo que está hablando, está hablando el espíritu diabólico. Entonces, cuando vos ve toda esa escena donde hablan demonios, sí, yo soy el demonio, ¿quién está hablando? ¿Vos a quién le ve con tu ojo? ¿Vos le ve? A la persona no le ve a ningún demonio, no le ve a la persona, pero como ve que está diciendo cosas que no cuadran con tal vez la realidad de esa persona, como ve que está diciendo cosas que no diría la persona si estaría en su estado normal, te das cuenta que es un espíritu malo o en nuestros tiempos modernos un trastorno mental. ¿Qué le parece? Un trastorno mental. En aquella época, espíritu malo. Hoy, si vos le preguntás a un médico, ¿por qué esta persona dice cosas que no tienen sentido? Tiene un trastorno mental. Tiene un trastorno mental. ¿Eso podía curarse en la antigüedad? Claro que sí. Muchas veces estos trastornos mentales eran por la situación que vivían el momento que vivían y cuando recibía una palabra de aliento una palabra que tiene poder así como estos exorcistas tenían fórmulas para transformar la vida de las personas también los apóstoles empezaban a entender con la palabra que era mejor fórmula ellos utilizaban fórmulas para liberarle de estos trastornos pero esa fórmula no le acercaba al Todopoderoso solamente le hacía famoso a ellos es como los psicólogos que te hablan cosas para cambiar tu problema, tu situación, y te empiezan a hablar, 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 hablar. Y te destrastornan. Vos tenés un trastorno psicológico y ellos, con su palabra experimentada, que estudiaron, con fórmulas clave, te destrastornan. Y ahí vos podés otra vez ser una persona normal. Hay que entender ese punto. Hay que. Tal vez uno dice, pero acá fue rápido, así, sí, pero. La situación no era. acá se escribe rápido nomás. Y se escribe de forma rápida y concreta. ¿Cómo es? Bueno, entonces. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo a Yeshua: dijo a Yeshua. Conozco. Miren, él dice que conoce a Yeshua. Probablemente este demon este demonio o esta fuerza espiritual. Miren, yo quiero hablar de una cosa, también vamos a hacer una pausa. Siempre yo he entendido también que en el mundo que vivimos, no lo he visto, no lo he comprobado, pero por la escritura hay fuerzas, eh, o oh, como se llama, almas en penas, que rondan, que, que rondan por ahí. No sé, ahora en este tiempo no sé si tienen la capacidad de manifestarse, pero anteriormente yo entendía o creía que ellos podían usar los cuerpos de las personas. O estos seres que nosotros no podemos verle, porque es otra dimensión, es otro mundo. Nosotros no podemos comprenderle. Pero ellos si existen, ojo, que si existen, si están ahí para que el que tengan la certeza de que existen si existen, todavía en mi mente yo creo que existen. Hay una fórmula nada más para deshacerse de ello. Que tu mente esté abierta hacia las cosas de Dios. Que tu mente no sea una mente cerrada, una mente atrapada por sistema, atrapada por religión, atrapada por tu orgullo, atrapada por tu necedad. Si tu mente puede ser libre de todas estas cosas. Estas fuerzas, este espíritu malo, no, te van a, no se van a apoderar de tu vida. Te, tengo la sospecha de que este personaje probablemente era alguien que estaba ya al tanto de Pablo y de la enseñanza de Pablo, pero que tenía una mente cerrada, una mente de cual no quería despojarse. Eso es mi idea. Por eso dice Jesús, conozco a Yeshua, le conozco a Yeshua. O puede ser que era un espíritu que conocía el plan de Dios, no sé. Todo puede ser, pero yo siempre quiero ir por lo más razonable posible. De mi perspectiva, era una persona que probablemente no quiere entender la voluntad del Padre. Y por eso actúa. Cuando dice espíritu malo, quiere decir que hace cosa no correcta. Por eso los exorcistas se acercaron a él y le querían eh, liberarnos. Dice, respondiendo, a Yeshua conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? ¿Por qué le dice así, vosotros quién sois? Yo no... Entiendo porque no los veo caminando con los seguidores de Yeshua. Me parece que ustedes son, poca, esta es una forma de expresar esto: quién sois. En realidad, no es que no les conocen. En realidad, está diciendo qué tipo de sinvergüenzas son. Ustedes no viven la vida del apóstol Pablo. Ustedes no viven la enseñanza. Porque miren, conozco a Yeshua, dice. Conoce sobre Yeshua. Y sé quién es Pablo. Es el, es el discípulo de Yeshua. Es el que está llevando el mensaje de Yeshua. Pero ustedes, ¿quiénes son? Son estafadores. Ustedes no caminan de acuerdo a la ordenanza de Yeshua. No caminan con los seguidores de Yeshua. No enseñan lo que enseñó Yeshua. ¿Quiénes son entonces? ¿Quiénes son? Vamos a ver. Eh, la nota 15. Nota 15. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió. ¿Quién es ese espíritu maligno? Fuerza maligna que manejaba al hombre. O, o una enfermedad mental, un trastorno mental, un trastorno mental que ellos no podían ver. Entonces ya le llamaban un espíritu. Conozco a Jesús, a Yeshua, y conozco a Pablo. Acá en esta nueva traducción viviente dice: Los conozco. Pero ¿quiénes son ustedes? A ustedes no les conozco. ¿Por qué no les conoce? Ustedes no tienen esa vivencia. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Quiere decir que ellos llegaron en la casa de este hombre para tratar de liberarle supuestamente de esos demonios, pero él, ¿cómo se puede decir? Reaccionó sobre ellos, O sea, dos posturas. Uno, una persona tal vez que conocía a Pablo, conocía a la enseñanza de Yeshua, pero porque, bueno, de acuerdo a lo que decimos que tenía un espíritu malo, o sea, la Biblia mismo lo identifica. Espíritu malo quiere decir que una persona que no hacía cosas correctas, se comportaba incorrectamente, la gente creía que tenía un demonio, un demon, y vino, vinieron los exorcistas para solucionar ese problema, pero él les trata de estafadores, les identifica, ustedes son unos engañadores, ustedes son unos bandidos. Hoy en día fácilmente nosotros podemos investigar también. Cuando tu mente está abierta, vos no vas a caer en la trampa de estos engañadores y de estos impostores. A mí me da pena cuando veo, lastimosamente, en algunas congregaciones, ¿no? hombres haciendo show, hombres liberando a alguien de, de demonios, hablando idiomas raros. Y mucha esa gente tan dormida, que si se si abriera un poquitito su mente se dará cuenta que esto es todo un show, todo un circo. Siempre yo me he preguntado cuando los pastores poderosos oran y tiran el poder celestial y todo el mundo cae, ¿no? Nunca caen niños, nunca caen camarógrafos, nunca caen sonidistas, nunca caen guardia de seguridad. Ellos no caen. Pero la gente dormida ahí que se va, ellos caen todos. Los niños no caen, los niños están, si hay niños están ahí levantados. No, porque ellos no son engañados. Siempre el adulto quiere ser protagonista. Dejemos de querer ser protagonista. Seamos sinceros. Aprendamos la palabra con sinceridad. No querramos que la gente vea, ay, qué espiritual que soy. Miren cómo se manifiesta el poder de Dios en mí. Dejemos que la gente se agrade de mi persona, que se sienta cómodo con mi presencia, que podamos transmitirle la palabra correcta. Entonces, ¿por qué? Los persiguió porque descubrió que eran estafadores. Y claro, tampoco estaba tan bien de la cabeza, así que hizo locura, ¿no? No se justifica, ¿no? Entonces, vamos a la nota 16. Nota 16. Entonces el hombre con el espíritu maligno, de la, Biblia, la Biblia indica que era un hombre que tenía un, una enfermedad mala, que estaba haciendo cosas malas. Se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Le quitó toda su ropa. Váyanse de, de acá sin vergüenza, ladrones, me quieren engañar. Si, se fue. si eran poderosos exorcistas, ¿por qué no pudieron con él? Porque eran charlatanes. Por lo visto, esta persona ya no quería escuchar a charlatanes. Y esto fue notorio, dice. Fue notorio, todas las personas se enteraron de estas cosas. A todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Griego significa conversos, conversos al helenismo. Y tuvieron temor todos ellos y eran magnificados en el nombre del Señor Yeshua. ¿Qué, ¿Qué está diciendo acá? Esta historia, mira, no la traducción muy bien te dice: esta historia. Dice, corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Yeshua fue honrado en gran manera. Fue honrado, dice, el nombre del Señor Yeshua. Empezaron a respetar el nombre de Yeshua. Ya no usaron como palabra de conjuros y de hechizos. Ya no usaron simplemente para estafar a la gente. La gente se dio cuenta, no vas a poder usar el nombre de Yeshua, sino vivir como Yeshua, sino enseñar lo que Yeshua ha Hermanos, la Biblia nos está mostrando, si queremos nosotros considerarnos discípulo seguidor, maestro de Yeshua, enseñemos lo que Yeshua enseñó. No simplemente andemos por ahí repitiendo su nombre, repitiendo como loro. Y haciendo, pensando que el nombre de Yeshua es una palabra mágica para librar de todos los problemas. Sí, porque yo dije el nombre de Yeshua, ocurrió otra cosa. Yo utilicé el nombre de Yeshua. Y entonces, cuando vos no usas el nombre de Yeshua, te quieren hacer tener menos. ¿Por qué no usas el nombre de Yeshua? En el poderoso nombre de Yeshua. En el poder... Hermano, la vivencia, el comportamiento, la actitud es lo que tiene poder. Eso es lo que tiene poder. Por eso yo no pudieron. Liberar a este hombre que tenía trastornos demoníacos. No podían, porque ellos una, tenían una vivencia falsa. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Fíjense qué que empezó a ocurrir ya. Esto es como un relato, ¿no? Esto es como un relato. Vamos a, ver a la Reina Valera. Esto es como un relato. Muchos de los que habían creído. Muchos de los que habían creído, habían creído, venían confesando, confesando y dando cuenta de sus hechos. Entonces, ¿qué fue el problema? ¿Qué es lo que la gente se dio cuenta? Nosotros venimos haciendo cosas incorrectas, cosas malas. Yo creo que el, el hombre que estaba con ese trastorno, él también venía, también vino y se acercó y confesó. Y dio cuenta de sus hechos. Yo estoy así porque he recibido esta influencia maligna. Pero yo quiero acercarme a la Torah, quiero acercarme a la palabra, quiero creer en Yeshua. Y dando cuenta de sus hechos, reconociendo que hizo muchas cosas que eran negativas. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, atiendan bien acá, acá está el secreto practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todo haga por qué dice los libros que la magia antes no era algo común era una práctica de sabios de entendedores estos que hoy en día utilizan no sé conjuros o tarot tarot no o como magia negra, utilizan libros raros, un es, es, montón de escritos raros. Eh, todo, por eso siempre te dicen: eh, lo más sabio es leer un libro, no, es que voy a poder leer nomás un libro. Hay muchos libros que te llevan a cosas ocultas, te llevan a cosas extrañas, y ese tipo de eh, rollo sería, existían muchísimo. Donde le enseñaba a la gente prácticas de cómo enfrentarse supuestamente a espíritus demoníacos, o cómo hacer hechizos, o cómo, en realidad, lo que ellos muchas veces querían hacer es práctica para manipular la vida de las personas. Lo que hoy en día se conoce como curandero, macumbero, pruebero, no sé qué otro nombre tendría, ¿no? Hechicero, eh, tarocero. Querían apoderarse de la vida y del comportamiento de las personas. Y para eso tenían todos unos libros, toda una estrategia. Es como la psicología, que se estudia también, pero claro, la psicología ya es una ciencia más eh, moderna, ¿no? Pero estamos hablando de cosas ocultas. Bueno, entonces, este cambio que estaba produciendo Pablo, recuerden que Pablo está enseñando durante tres años acá en, en Éfeso. Y está llegando la noticia. Y llegó también la noticia que quisieron usar el nombre de, de Yeshua que predica Pablo y que así le fue que la persona esta, en vez de cambiar, saltó sobre ellos. Entonces muchos dijeron, nosotros tenemos que abandonar esta vida, tenemos que dejar este camino corrupto que tenemos y, y acercarnos a la verdad, acercarnos nuevamente a la Torah, porque muchos de ellos eran judíos que se habían convertido al, al helenismo y ahora estaban queriendo regresar a la febre. Dice, practicando la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Qué hicieron con los libros? Ahí estamos viendo. Los quemaron. Empezaron a quemar estos libros. ¿Por qué? Porque ellos decidieron, si nosotros queremos librarnos de, estos, eh, de estas de esta fórmulas o de, de estos demonios que rodean nuestra tierra, nuestro país, tenemos que librarnos de esta literatura, de esta falsedad que tenemos. Mucha gente tiene miedo de enfrentarse a su sistema, tiene miedo de enfrentarse a su eh, denominación muchas veces. ¿no? Si tu denominación en vez de enseñarte lo correcto, te está enseñando cosas negativas, ¿no? cosas que dañan tu vida, que dañan tu familia, que dañan tu relacionamiento con las personas. Entonces, no es algo que está trayendo positivismo a tu vida y puede ser una fuerza maligna y que no bueno, te estás dando cuenta. Y puede estar eh, manejada por libros. Miren lo que hicieron ellos. Y dice que esto valía mucho, ¿no? Valía mucho, pero ellos decidieron deshacerse. Decidieron deshacerse de esto. Nosotros no podemos seguir con esto. ¿Entienden? Bueno. Volvamos a los escritos. Y quemaron delante de todos. Quemaron, acá dice, quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50 mil piezas de plata. Esto es una fortuna. Una fortuna pero a ellos ya no le interesó la gente empezó a cambiar o sea por qué quemaron estos libros no porque no traigan no, no sé no eran libros de historia ni libros de filosofía no hayan confundirse no eran libros que te enseñaban cómo hacer prácticas o conjuros para manipular y dominar la vida de las personas libros de hechizos no confundan Libros de historia, libros de anécdotas, libros de comentarios, libros de predicación, libros de eh, enseñanzas que, que para desarrollar la vida. No, estos eran libros, eh, se podía decir, diabólicos. Y por más que tenían su costo, ellos decidieron que queremos seguir al Maestro Yeshua, queremos aprender ahora lo que dice la Torah y queremos deshacernos de estos libros. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué crecía? ¿Y prevalecía? La palabra de Yeshua, que está en la Torah, en los profetas, en los salmos. Había muchísimas personas que confiaban plenamente en la escritura. Y eh, eso se iba distribuyendo. Entonces, hermano... ¿Qué es lo que tiene que crecer? Yo sabe, siempre pienso, ¿qué es lo que tiene que crecer? ¿La cantidad de miembros en una congregación o la palabra poderosa del Señor? Yo no tengo la intención de que crezca cantidad de miembros. Yo lo que tengo la intención es que crezca la palabra del Señor. De que la, la palabra, la davar de Elohim, pueda ser entendida por todo y pueda ser aplicada por todo. Y pueda ser practicada por todos. Es lo más importante. Pasadas estas cosas, versículo 21, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también, eh, ver también a Roma. Entonces, ahora Pablo está teniendo un plan. Ya probablemente ya han pasado recuerden que esto todo resumiendo todo los tres años que estaba en Éfeso y ya vio que mucha gente cambió que mucha gente se deshizo de su hechizo que mucha gente ya identificaba a los falsos falsos exorcistas y Pablo entonces cuando dice propuso en su cor, en en espíritu es que decir que su interior de adentro le hablaba Pablo es necesario ya que vayas de viaje, no es que alguien le estaba hablando, él sentía. Por eso yo quiero que ustedes entiendan muy bien: cada vez que ustedes dicen, Dios me habla, Dios me habla, en realidad lo que ustedes están teniendo es esa, esa experiencia, ese sentimiento de la palabra en sus corazones. Y, y, y hay que diferenciar, porque hoy en día hay tanta gente que dice, Dios me habla, que hasta va a decir que escucha la voz de Dios, que Dios le dijo. Y que muchas veces Dios le dice cualquier tontera nomás. Entonces, a mí no me vengan con que Dios me dijo. ¿no? Si la palabra dice y vos entendiste como mensaje de Dios, es otra cosa. Si la palabra que leíste entendiste eso, yo leí esta palabra y sentí que Dios me habló. Eso es sentimiento tuyo y que puede ser positivo, como puede ser que no. Por eso es muy importante también siempre consultar con personas con personas, con compañeros. Por eso la comunidad de creyente es comunidad, no es individualidad. Si uno se cree solo el conocedor de todo y que porque en su mente piensa que entiende todo y no necesita compartir con otro, entonces se va a encerrar en un mundo y puede estar viviendo una vida falsa. Entonces es bueno que tu espíritu te diga las cosas que la escritura dice. Y que a través de tu vida se vaya desarrollando. Entonces, veamos la nota 21. Nota 21. Tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu, dice. ¿Por qué dice se vio obligado? Fuerza divina guiada por la palabra del Eterno. O sea, él empezó a darse cuenta mi propósito por el cual yo estoy viviendo en este lugar. Es llevar el mensaje de la Torah a los expatriados, a los que perdieron la identidad de judío. Y me esperan todavía en diferentes lugares. Entonces, es como que cada vez que él eh, no sé, leía la Torah, oraba a Dios, sentía que tengo que ir a continuar mi misión en otra parte. Ya es suficiente el tiempo que he estado aquí en Éfeso. Entonces, eso es como sentir que le obligaba. El Espíritu lo obligaba. El Espíritu es la enseñanza del Todopoderoso. A eh, 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 palabra Eterno. A pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Y después de eso dijo: Tengo que ir a Roma. También él quería ir a Roma. Entonces, estos textos son interesantes porque esto menciona después en las cartas eh, de Romanos y podemos saber entonces dónde estaba Pablo. Cuando estaba escribiendo eh, estas cosas. Por ejemplo, Romanos 15, 23. ¿Dónde estaba Pablo? Probablemente estaba en Éfeso, escribiendo esta carta. Él todavía estaba libre aquí, él todavía no estaba preso. Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones, fíjense, probablemente él ya sentía que ya su misión se cumplió en toda la región de Éfeso de Asia. regiones. Y después de todos estos largos años de espera, tengo mucho deseo de ir a verlo. ¿A quién le está hablando? A los romanos. Tengo ganas de ir a verlos. Estoy pensando viajar a España. España sería después de Italia, de, de Roma, para el mundo antiguo sería el fin del imperio, lo último que hay. Después ya no hay más nada, ¿no? Porque no conocían América en ese tiempo, ¿no? Conocía hasta España, la re región ibérica. Cuando lo haga me detendré en Roma. O sea, él quiere ir a España, pero antes va a quedarse a Roma. Por lo visto conoce muy bien los mapas. A ver para, para identificar. Vamos a mirar un poco a ver si en este mapa están esas regiones. Aquí no muestra Roma ni cómo se dice ¿Eh? Europa. A ver un poco. Eu... ¿O oh, no? Imperio Romano voy a buscar. A ver. Un poco. Ay, ¿Dónde se borra? Ay, espera. Imperio. Imperio. Paraguayo. Imperio Romano. Sí. Ah, a ver. Ahí está. Este era el imperio romano en aquel tiempo. No sé si nos no sale tan bien, ¿no? no hay otro. Acá hay otro mapa. Los mapas no salen tan bien. A ver, este. Ahí está. Ahí está. A ver, en el Imperio Romano. Entonces, este era Judea. En este momento él está acá, Acaya, ¿no? Aquí dice la región de Acaya, Macedonia. Por aquí él está. Entonces, probablemente desde esta región, que ustedes están viendo ahí, Acaya, desde ahí, él está escribiendo que quiere ir a Roma. Ya hasta Roma, ¿no? Era la capital. Y, pero su objetivo era ir a España. Hispania se decía. ¿no? Y fíjense, es el último. Bastión del Imperio. Ahí terminaba todo. Pero no sabemos. Probablemente no se fue nunca a España. Probablemente no. Pero tuvo ese deseo. No sabemos. No, no hay cartas que diga que estuvo en España. O oh, sí. Si sí, hay por ahí, muéstreme por ahí. No leí yo, pero bueno. Pero sí sé que va a ir a Roma, pero no como él pensaba. Pero eso todavía no es el tema de hoy. Bueno, continúe porque se nos va quedando Y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo, juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén, que son pobres. Fíjense que Pablo está diciendo... Quiero ir a visitarles. Ahora estoy en Acaya. En... Voy a recorrer todavía esas regiones. Estoy en Éfeso. ¿no? Voy a recorrer esas regiones. Esta este, este es la región de Acaya. Ahora mismo él está en Éfeso. Aquí. Este es Éfeso. Entonces él dice: Voy a hacer todavía una recorrida acá por Filipos, por Troa, Tesalónica, Berea, Acaya. Y eh, luego de ahí probablemente voy a regresar a Jerusalén. No vamos a pasar por Antioquía. A Jerusalén. Y de Jerusalén. Él tiene planeado ir a Roma. Acá está, por ejemplo, este, este Rosario. Pero él ya había ido Roma de otra forma. ¿Se acuerdan que va a ir preso ya? Pero eso todavía no vamos a ver ahora. Bueno. Entonces, eh, miren lo que esta parte me gustó. Luego de disfrutar de la compañía de usted, hermano. ¿Por qué nosotros siempre tenemos esa comunión, esa reunión con los hermanos? Porque para el creyente, compartir entre hermanos es disfrutar. Es disfrutar. Es una alegría. Nosotros, yo tengo reunión presencial con los hermanos porque es para mí disfrutar, estar con gozo y alegría. Entonces, no, no se sientan ustedes que están bien cuando no están con nadie. Y tampoco se sientan. Ahora, una cosa es que yo no comparta con alguien que, no sé, vive matando gente o robando. Pero otra cosa, porque tienen alguna diferencia de, de fe, eso no nos puede separar como hermanos. No, porque estos creen en que Yeshua tenía capa rojo, yo creo que tenía capa azul, no, porque yo creo que Yeshua tenía color verde. La, la persona que por creencia, por pensamientos, por punto de vista, se separa de uno. Ese no entendió el amor del Todopoderoso, ni la voluntad del Todopoderoso, y es un fanático religioso nada más. Y la religión le va a encerrar en su propio mundo y le va a llevar a un mundo perdido. El Todopoderoso quiere que estemos en compañía. Eh, eh, que dice luego disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo eso quiere el todopoderoso y mira acá están preparando también ayuda para los que necesitan sabían que en jerusalén había necesidad ellos entonces juntaban y apoyaban si ustedes quieren apoyar también nuestra comunidad la congregación a, a la página tienen que apoyar tienen que salir de su corazón el deseo de apoyar porque eso es la vida de un creyente. Eso es ser liberado de espíritus y finalmente y enviado y enviando a Macedonia a dos de los que ayudaban Timoteo y Erasto. Él se quedó por algún tiempo en Asia. O sea, envió a dos ya directamente a Macedonia, donde la región de Macedonia. Lo voy a mostrar. Es Macedonia. Esta parte, ¿no? Está Galicia, Vitinia, eh, por aquí, ¿no? Es, es Macedonia, toda esta parte. Bueno, por ahí les envió todo lo que era Turquía antes. Ahí les envió. Y él se quedó todavía un tiempo en Asia. Eh, los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, era el que se quedó por algún tiempo en Asia. El nota 22 eh, habla acerca de un, lo que dice en Primera Corintio. los visita 1 Corintios 16:5. Los visitaré después de haber. Ido a Macedonia, esto es la carta a los Corintios, pues estoy pensando pasar por Macedonia, tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizá todo el invierno y después podrán enviarme a mi próximo destino. Esta vez no quiero hacerles una visita corta nada más y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo si el Eterno me lo permite. Mientras tanto, seguiré aquí en Éfeso. Esto estaba en Éfeso también cuando le estaba escribiendo a los Corintios. Fíjense, por lo visto, la mayoría de las cartas él escribió desde Éfeso. Y ahora, cuando le escribe a los Efesios, él ya está preso en Roma. A los Efesios ya lo escribe desde Roma preso. Pero a los demás, a los romanos, creo que a los Corintios, los escribe desde eh, Éfeso. Hasta el festival de Pentecostés, hasta ese tiempo que está. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se oponen. Fíjese lo que él está escribiendo. Aquí en Éfeso se ha abierto un lugar, o sea, un, tengo un coliseo o una escuela donde voy a enseñar, aunque muchos se oponen, pero voy a enseñar acá. Muy interesante entonces conocer eh, todo lo que la Biblia nos está diciendo. Y podríamos continuar con el capítulo 19, el versículo 23 pero ya se nos acabó el tiempo. Por eso para la próxima vamos a tocar como final del capítulo 19 este tema que habla sobre el alboroto en Éfeso relacionado con los famosos templecillos de Diana. Le van a acusar a Pablo de estar quitando ganancia, dice, las ganancias. Estaba quitando la ganancia porque mucha gente empezó a dejar sus creencias tradicionales, pero no por culpa de Pablo, porque ya... Pero la gente, miren cómo trabaja la mafia. Cuando yo interrumpí un negocio ilícito, no sé si es ilícito, pero un negocio eh, que aún no está produciendo renta, ellos, en vez de darse cuenta que esta gente ya no quiere tomar mal alcohol, no quiere vivir corrompidamente, quieren acabar con la vida del de apóstol Pablo. Amén. Así, hermanos, gracias por haber hoy Compartido con nosotros este tiempo tan especial. Eh, Vladimir Villega, Lorenzo Ramírez, Eva Ojeda, eh, Vladimir de Santa Cruz, Lorenzo de Luque, Eva de Asunción, María Plasencia de Asunción, Rosa María Fabián de Asunción, Fidel Campuzano Limpio, eh, Rosa María Fabián Valle de Valleñbu, mucho frío. Saludos desde Ciudad del Limpio. Eh, también está Ramiro. Mucho frío. Saludos desde Santa Pue con dos pingüinitos. Bolivia volvió el frío. Eh, Silvia Domínguez desde Panamá. Mara bueno, Silvia. Casimira Escobar desde Quindí, Shalom. Edgar Bogado desde San Bernardino. Rosa Torre Ferrer desde Santa Pue. Camino a Cotoca. Rubén Fernández desde Laurel Til. Mañana, no, el martes tenemos reunión en la casa, hermano Isidoro. Eva Ojeda dice: Yahweh habla a través de su hijo en su palabra. Dice Eva Ojeda. ¿no? Shalom a todos los hermanos. Rosa María Fabián Báez, el amuleto también es hechicería. Sí, sí. Sí, el amuleto, este ya es que toca, el amuleto también es hechicería. Pero increíblemente, aunque usted no lo crea, en la antigüedad los judíos usaban mucho los amuletos, pero no usaban como forma de, de poder, sino como parte de su indumentaria. Marielos Martínez dice, Dios le bendiga, gracias por su enseñanza. Saludos desde Honduras. Acá se conecta con nosotros un hermano desde Honduras. Salón para todos. Salón, salón. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.